Pues bueno, familia, venimos a presentar el equipo de pesca que utilizo en el barco, que muchos me habéis preguntado, ¿vale? Esta, os voy a presentar dos modelos de caña. Esta es la que utilizo de T-Row, ¿vale? Que es la Seika Tsubasu, una caña con carbono de 40 ton, ¿vale? Esta caña tiene una longitud de 2,16, ¿vale? Y luego soporta señuelos de 50 gramos. Aunque yo, por ejemplo, he usado para aparejos con pajaritos fondeados y le he metido hasta 100 gramos, pero bueno, 100 gramos suelo dejarlo caer del barco. Pero bueno, para el lance pone que máximo pone 50 gramos. Aunque yo los que he utilizado de Team Row, que ahora lo enseñaré, son de 30 gramos, ¿vale? Va montada en anillas K y como he dicho, es carbono Toray de 40 ton. También una caña, que ahora vamos a pegar aquí un lance, que incluso se puede pescar desde espigones perfectamente, ¿vale? Pero sí que es verdad que está diseñada para T-Row. Tiene una reserva de potencia muy potente, ¿vale? Y tiene un híbrido espectacular. Y bueno, la verdad que este año hay pocos calamares, pero la verdad que, bueno, me ha gustado mucho. Tiene un peso súper ligero de 119 gramos, ¿vale? Bueno, familia, para que veáis la estética que tiene más bonita, con los logotipos del calamar y aquí las letras de Japón. La verdad que tiene un acabado brutal. Lo mejor de esta caña es el puntero que tiene, súper finico como un alfiler, y mirad cómo dobla, es una pasada, tío, madre mía, tío. Esto es lo más bonito para disfrutar con ella. Os voy a presentar el carrete que utilizo, ¿vale? Este es de la marca Tubertini Ryobi, modelo fabricado en Japón, ¿vale? Está fabricado en un material de NCRT, ¿vale? Está compuesto de 5 más un rodamiento, que serían 6, ¿vale? Como podéis ver, madre mía cómo va. Es súper bonito, la verdad que el carrete es súper bonito. Bueno, tiene un peso súper ligero, 212 gramos, ¿vale? Y tiene una recogida de 6,01. Vamos a montar la caña, vamos a pegar un lance y lo vaya a ver aquí. Una maravilla. Bueno, familia, vamos a enseñarlo aquí de Tubertini de Queen Hit, ¿vale? La verdad que tienen un peso de 30 gramos y te valen tanto para Team Run como para fondos que hayan mucha profundidad desde costa, porque yo lo he probado en fondos que hay muchos metros, a lo mejor de 15, 20 metros, que hay sitios que hay ese fondo, desde costa pues te valen perfectamente. Y nada, vamos a pegar un lance para que lo veáis. Bueno, vamos a pegar un lance para que podáis ver el gran lance que tiene. ¡Buah! Tiene un gran lance, la verdad, y puedes pescar con ella tanto desde embarcación como desde costa. Guapísima, la verdad. ¡Bah! Vaya cómo mete esto. Pues bueno, como veis, el equipo es una auténtica pasada. Y ya os digo, os vale, sí que es una caña diseñada para T-Row, pero os vale también para costa. Tanto para si vais para fondos muy profundos, podéis utilizar perfectamente este tipo de X, de T-Row. Y vamos, ya es una caña que me gusta mucho porque esto es una maravilla. Y luego tiene un lance, mira, es que esto disfruta un calamar o una jibia. Y luego tiene una reserva de potencia aquí, que es increíble. Es una caña muy, muy potente y ya os digo, el combo con este carrete, pues parece que no tenéis nada en las manos. A ver si puedo. Bueno, para que veáis lo ligera que es, mirad. Mirad. La cojo con un dedo, mira. Quito el otro, mira. Es una pasada. Un equipo muy ligero y para disfrutar de verdad de la pesca, ¿vale? Ahora voy a enseñar la otra caña de embarcación fondeada para pescar con pajaritos con aparejo. Aunque esta la podéis utilizar tanto desde costa, desde embarcación, justo con los X de Team Room, haciéndolo como lo hacemos desde costa, pero en el barco, y también podemos poner el aparejo con 3 o 4 pajaritos y dejarla pescando que pesque suena en el barco, en el cañero, ¿vale? La verdad que es una caña que te da muchas opciones de pesca. De hecho, yo porque a los sitios que voy profundo me llevo esta,
con esto ahí, ¿vale? A ver si ahora hacemos unos cuantos vídeos más, porque ahora parece que está entrando algo más de calamares, pero que este año aquí está joyo, ¿vale? Voy a enseñar otra caña. Pues bueno, familia, os voy a enseñar esta caña. Esta caña sí que es verdad que es solo para embarcación, para los calamares, ¿vale? Es la Seika Tekken Lee. Pone que tiene una acción de 132 gramos, pero yo la verdad que le he metido 150 en el barco, de plomo para abajo, y va súper bien. Esta caña sí que es verdad que está solo diseñada para la pesca del calamar y de la jibia o de los chocos, como depende de la ciudad, como lo queráis llamar, y solo te vale para embarcación. Esta no te vale para costa. Es una caña con reserva de potencia abajo muy potente, pero luego tiene el híbrido, que también es espectacular. El puntero, como podéis ver, es Mount Glow, para que tenga una visibilidad para si pescáis por la noche. La verdad, como podéis ver aquí, tiene un acabado espectacular, con este negro y azul. También tiene el diseño del calamar, una empuñadura muy ergonómica. Aquí podéis ver que tiene anillas los riders y los acabados, la verdad, que son espectaculares. Bueno, está en tres versiones, está en 225, 240 y 270. Yo la medida que tengo es la de 240, me va súper bien. Y bueno, también os digo que es la caña que más me pesca calamares cuando voy en el barco. No sé, parece que está bendecida. Sí que es verdad que no hay mucho, pero es la que más me pesca, familia. Y es una gozada con los híbridos que tiene esta caña. Pues bueno, familia, aquí acaba el vídeo. Espero que haya gustado las especificaciones, las cañas. Sí que vengo a decir que este carrete lo uso tanto para costa también, ¿eh? Es el que estoy utilizando ahora también para costa, porque me vale para las dos cosas. Es un 2500 y bueno, se me había olvidado, familia, ¿vale? El trenzado os lo voy a enseñar ahora mismo. Bueno, este es el que más utilizo, ¿vale? Que es el viral del 08, ¿vale? Me gusta mucho porque es muy suave y está en 8 hebras, ¿vale? Este se lo he metido a un carrete de jiggy, ¿vale? Que es un 020, que es multicolor, y también es el que usa la jefa para pescar en los argales en competición, ¿vale? Por el color, cada 10 metros un color diferente. Empieza amarillo, rojo, azul, verde. Pero este sí que es verdad que es muy suave y os recomiendo este más para el surfcasting y para egging. Vamos. Como podéis ver aquí, es el que tengo montado, ¿vale? Este es el de 08 y va súper bien, muy 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 suave y para lance me gusta más que el multicolor es más para embarcación, familia. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nada, y nos vemos pescando. Un saludo para toda la familia.